Bienvenidos y bienvenidas, familia de Mindalia. Qué bien, estamos aquí en otro directo. Venimos de un montón de directos súper interesantes porque estamos en este especial de reencuentros con almas muy profundos, todos los temas muy interesantes. Os recuerdo varias cosas sobre este especial y os doy paso a la especialista. Bueno, ya saben que son entrevistas gratuitas que además están en directo desde la multiplataforma y como están en directo, pues luego quedarán en diferido para que lo puedan volver a escuchar en Mindalia Red de Voz y también que lo puedan volver a ver si quieren en YouTube Mindalia. Que por cierto, cuanto más lo compartan, mejor, pues sobre todo si es si es información que os resuena. Ya saben que también pueden buscar más información en mindaliacongresos.com y ahí pueden contactarnos por pues, si quisieran también participar en próximos congresos. Mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindalia siempre muy presente y en este caso tenemos el honor, el gusto, el placer de poder hablar con Silvia Grech Marcos, que nos va a hablar de este tema que es como que da es una sinestesia, se produce una sinestesia cuando lo leo. Porque es como que de pronto empiezo a saborearlo también y siento que es un sabor delicioso, que es el de reconoce la sabiduría de tu alma. Yes. Silvia. Silvia es terapeuta profesional y maestría en péndulo hebreo, maestría de registros akáshicos, maestría en Reiki Usui tibetano y Reiki unitario, nivel 1, nueva medicina germánica. Y la tenemos aquí al otro lado y como no, pues vamos a darle nuestro saludo cordial y amoroso, pero familiar e íntimo. Y la tenemos aquí al otro lado también, hermosísima. Un saludo muy grande, Silvia. Gracias por estar aquí en Mindalia. Muchas gracias a ti, es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos vosotros por estar, que sois los más importantes. Todo esto es para vosotros. Y total, para la audiencia que ya se está conectando por aquí. Para mí también porque es charla que me toca, charla que en realidad me viene de lujo. Y yo entonces lo primero que te quiero que preguntar es que nos introduzcas en este tema, ¿vale? En el tema que vas a hablarnos. Y que luego después, si podemos hacerte preguntitas, las vamos a hacer. Seguro que la audiencia también. Y os recuerdo a la audiencia, tienen ustedes el botón de Super Chat desde YouTube para poder realizar donaciones. Así que Silvia, adelante. Te escuchamos. Pues mira, para hablar de este tema vamos a empezar a contar una historia. Vamos a contar la historieta de imaginar la vida de una persona de un día. Esta persona, digamos que es una persona llena de remordimientos, que está pasándolo mal, como tantas y tantas veces lo hemos podido pasar cualquiera. Entonces se levanta y nada más levantarse, pasa una noche terrible, se mira al espejo y dice: Dios mío, estoy horrible, vaya ojeras, soy un desastre, soy un auténtico fracaso, y empieza a transcurrir su vida. Ese día. Todo va, pero fatal. Llega al trabajo, tarde, no ha desayunado, porque como se ha pasado enfadándose contra el espejo, pues nada, llega fatal. Llega al trabajo, se pelea con todo el mundo y vuelve y llega a casa y sigue lamentando. Empieza a echar la culpa de su día al universo. Empieza a echar la culpa de su día a sus compañeros, a su jefe que no le entiende, a su novio que le dejó. Y encima se ha ido con su mejor amiga. Y ya, no tiene ni amiga, ni tiene novio. Y encima cada vez que se encuentra con alguien le dices, ay, sabes, tu novio está perfecto. Y sabes que tu amiga está embarazada. Son mellizos. Qué bien, ¿verdad? Le van a poner tu nombre. Y te doy qué detalle. Qué majos que son. ¿Cómo les quiero? Y entonces se coge 5 cervezas, 3 bolsas de patatas fritas y empieza a tomárselas. Y se va a la casa. Y al día siguiente se levanta, ay, qué dolor de cabeza, qué mala suerte tengo. Pero imaginaros que eso no es un día. Imaginaros que ese día es la vida. Entonces el despertarnos coincide con nuestro nacimiento. Y el acostarnos coincide con el momento de la muerte o el desencarne. Realmente ahí pasamos a preguntarnos una cosa. ¿Quién es ese que se está mirando al espejo todo el día? Que se mira al espejo y se identifica con sus compañeros de trabajo, se identifica con las circunstancias. ¿Y hay alguien
cuando estás dormido y cuando estás despierto. ¿Cuál es el momento del día en el que estamos despiertos y cuál es el momento en el que estamos dormidos? ¿Hay alguna unión entre esos momentos? Entonces ahí es donde vamos a empezar a hablar del primer concepto, lo que es el alma y lo que es la personalidad. El alma es ese que se acuesta y que se levanta. Y cuando está dormido, está bien, está viendo. Lo que pasa es que no tienes eso. Y cuando estás despierto, estás ahí, has olvidado completamente que eres el que está dormido también. Te has desvinculado. Y sin embargo, te encuentras ahí en esa situación. Entonces, en ese momento, podemos ver que el alma es eterno, porque podríamos enlazar que el despertarnos de una vez y otra son vidas diferentes. Entonces, cuando nos levantamos, venimos con todos esos aprendizajes que hemos traído y cuando nos acostamos nos vamos a llevar todo lo que hemos hecho, lo que hemos vivido. No nos vamos a llevar el trabajo, ni nos vamos a llevar, tampoco nos vamos a llevar las cenas ni nada. Lo que nos vamos a llevar es cómo lo hemos vivido, si hemos aprendido algo de esas circunstancias. Por lo tanto, todo eso que hemos vivido será una ficción que nos habrá servido para aprender. Entonces, ese alma es eterna. Y la persona que se levanta y que se despierta con quien se identifica es el personaje, es la personalidad. En este caso, yo aquí, en esta vida, yo he nacido con la personalidad de Silvia, nací en Tenerife y me vine a vivir de pequeñita madre. Entonces pasé y durante muchos años de mi vida me he ido identificando con Silvia. Pero realmente yo no soy Silvia. Yo soy mucho más allá de Silvia. Silvia es el personaje que vino en este momento a encarnar. Y se encarnó como Silvia con un objetivo. Entonces, cuando estamos en la vida empezamos a hacernos preguntas. ¿Es todo esto fruto de la casualidad? ¿Alguien me está castigando? ¿Hay un plan? Si existe un plan, ¿yo formo parte de ese plan o me lo han impuesto? ¿Vino Dios a imponérmelo, a castigarme por algo? En ese plan, si lo hice, ¿cuándo lo hice? ¿Lo hice una vez nací? ¿Lo he hecho aquí? ¿Lo he hecho antes? ¿Y por qué y para qué lo he hecho? Entonces volvemos al principio, al punto antes de nacer. Ese periodo que hay entre encarnaciones. En esos periodos que hay entre encarnaciones es realmente donde nos tomamos ese plan de vida. Vamos a la respuesta de ¿existe un plan de vida? Sí, existe un plan de vida, un plan de alma. Ese plan de alma lo hacemos en ese momento, antes de encarnar. Y lo hacemos por algo. Tiene una razón de ser. Pero no es fruto de la casualidad, no es una razón para castigarnos, es esa inquietud del alma, ese anhelo del alma de aprender, de crecer. De aquellas cosas que me llevé y no aprendí, deseo volver a aprenderlas. Durante ese periodo entre encarnaciones, ese periodo del sueño, por eso muchas veces incluso el símil es bueno, porque el sueño es reparador. Ese periodo del sueño nos ayuda a esclarecer todas ideas, a aclararnos y a sentir y a ver y decir, oye, ¿qué hice mal? No mal, sino que lo hice lo mejor que supe, pero no aprendí lo que quería aprender. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué tengo que aprender? Entonces, una vez ese alma ha cogido fuerzas, se vuelve a encontrar, se siente ya valiente y fuerte y dice, ay, pues voy a volver. Entonces se va a un lugar. Sino un lugar maravilloso que son los registros akáshicos. Los registros akáshicos es el libro del alma, de la vida, el libro de la vida, donde se guarda la información de cada alma desde sus orígenes, la información de todas las almas. Y entonces va a ese lugar, que no es un lugar en sí, está en todas partes, pero va ahí y se conecta y llama y pide a sus guías, pide que vengan sus guías a hablar con él, esos seres de luz que son más evolucionados que nosotros. Algunos de ellos nos acompañan desde el principio de nuestra alma y se decide y les pide reunirse con ellos. Les dice, creo que ha llegado el momento, quiero volver a encarnar, quiero volver a aprender, quiero
volver a vivir una experiencia. Y entonces ahí empiezan a hablar y empiezan a decir, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué te faltó? Vamos a acordar. Y entonces buscan ese plan de alma. Y ese plan de alma empiezan a pensar. Es como un ajedrez, como digamos cualquier tablero, y empiezan a hacer un guión. A ver, ¿qué cosas tienes que aprender? Ay, pues tengo que aprender la tristeza, tengo que aprender la ira, porque es que me enfado mucho y pierdo los nervios y pierdo el control. Y además también me trajo una creencia, me traje la creencia de que todo el mundo me quiere hacer daño. También me he traído la creencia de que nadie me puede respetar por lo que soy, que yo tengo que tener muchas cosas para que me respeten, que si me muestro tal y como soy, nadie me va a poder querer. Entonces me traigo todas esas aprendizajes, te dice tus guías. Oye, mira, esto es demasiado. Vamos a buscar lo más urgente que podemos asimilar. Porque se trata de que vaya, si aprendas algo, si te llevas 150 lecciones, tu alma cuando estés allí va a ser un caos, no vas a aprender nada, entonces vamos a elegir las más importantes. Y se plantan ahí, se ponen a hablar, a discutir entre ambos. Por lo tanto, ese plan de vida tenemos que tener en cuenta que lo hemos planificado nosotros, pero lo hemos planificado con ayuda de seres que saben más que nosotros y que nos aman desde lo incondicional y que buscan nuestro aprendizaje y nuestra ayuda. Entonces decidimos esos aprendizajes y dicen, bueno, vale, pero es como una obra de teatro esto. Como un monólogo es muy bonito, pero en un monólogo no vas a hacer nada. Tendremos que diseñar un escenario, tendremos que buscar acompañantes y buscar diferentes actores, tendremos que crear, digamos, la película. Vamos a crear esta película en la que tú vas a ser el personaje principal, eres el protagonista. Pero para que realmente aprendas, te voy a dar una cosita, que es que cuando haces todo esto que estamos hablando aquí, se te va a olvidar. Vas a olvidarlo todo. Vas a ver qué divertido. Uf, allí lo ves muy divertido. Cuando bajas aquí ya y no te acuerdas de nada, ya no lo ves tan divertido. Pero te bajas y te lo traes. Y dices, ¿y por qué me tengo que olvidar? Es que si quieres aprender, tendrás que olvidarte. A ver, si tú tuvieras que hacer un examen de matemáticas, y te doy las respuestas, ¿cómo te lo estudiarías? ¿Cómo sabrías que te has aprendido la lección? ¿Cómo sabrías que sabes dividir si no te pones a dividir? No, pues yo, mira, yo me he cogido la calculadora y divido siempre de maravilla. Sí, ya sé que sabes manejar la calculadora, pero ¿sabes dividir? Entonces, pues ahí decidimos. Pero tienes que planificar. Necesitamos una. Y entonces vamos a planificarla con el máximo detalle. Y necesitamos que haya otros personajes. Vamos a buscar otros personajes. Entonces no solo vamos a llamar, vamos en primer lugar a hablar con tu yo superior. Tenemos que hablar de otros conceptos. Está el ser. El ser es la totalidad. La totalidad que se divide en diferentes yo superiores y les va dando cada uno de ellos como un 5%. Una parte de los aprendizajes. Ese ser es un ser muy juguetón, quiere aprenderlo todo, quiere vivirlo todo, quiere experimentarlo todo. Para él no existe el bien ni el mal en los juicios, él quiere vivirlo todo. Entonces a los diferentes yo superiores les da una parte, es un 5% más o menos, según cuánto. Y cada uno de esos yo superiores decide crear una personalidad, un personaje, es un avatar. El avatar al que manda el planeta Tierra encarnado. En este caso el avatar soy yo. Silvia. Entonces, ese avatar se le va a crear una serie de experiencias. Va a tener una serie de experiencias, pero esas series de experiencias no serán porque sí, serán para vivir una serie de cosas que le permitan aprender y asimilar una serie de cosas. Va a ser una serie de creencias, va a ser, y también vamos, traemos. Hemos tenido muchas vidas, como he dicho, y en esas vidas hemos creado muchos desequilibrios, tanto desequilibrios nuestros como desequilibrios con otras almas. Entonces también venimos a equilibrar esos desequilibrios, es lo que se conoce como el karma. Pero el karma no lo entendamos como un castigo,
sino el karma simplemente se trata de volver a la homeostasis, al equilibrio, de traer el equilibrio. Entonces, vamos a buscar otra serie de personajes. Nuestros guías van a llamar a otras almas y nos vamos a ir reuniendo ahí en los registros akáshicos con otras almas. Y vamos a empezar a repartir personajes. Normalmente formamos parte de un equipo de almas. Así que normalmente nos encontramos con otras almas. Y muchas veces por eso, cuando nos encontramos con alguien, dices, pues que tengo la sensación de que le conozco de toda la vida y es que nada más verle me ha dado una paz, me ha dado una tranquilidad, es que tiene esa sonrisa que me encanta. Ya no he hablado con él, pero ya es que me cae bien. Y también, sin embargo, hay personas con las que nos encontramos y dices, me acaban de presentar mi mejor amiga, su novio, y mira que no ha hablado, pero ya sé que es malo para ella. Es que es malo, es que esa persona es mala, ya se lo ve en los ojos. Entonces, aquí las que lo tenemos. Probablemente eso es porque son almas con las que llevamos encontrándonos vida tras vida. Hemos vivido tantas experiencias que aunque nuestro personaje de aquí no se acuerda, a nivel celular traemos todos los recuerdos de esas experiencias y podemos haber vivido experiencias muy dolorosas con ese alma y por eso la odiamos, o ser un alma que ha venido y con la que llevamos experiencias y maravillosas de compartir estupendos y no. Y entonces es una gran amiga, es un alma gemela, un alma amiga. Entonces ahí está, empezamos a planificar, exacto, y empezamos a planificar detalles. ¿Qué empiezo a planificar? Voy a planificar en qué país nazco, voy a elegir la época, porque hay una época en la que podré vivir una serie de experiencias que me llevarán a poder tener esos aprendizajes. También elegir un país que me sea más propicio o menos. Por ejemplo, a lo mejor he traído la idea de que todos los alemanes son malos. Pues la próxima vez voy a nacer en Alemania. De todo animales, de a todo, alemanes de nacimiento y además alemanes nacionalistas. Y ahí voy a nacer. Bueno, o traigo de todas las experiencias en las que he sido hombre, traigo una experiencia de no haber querido relacionar a las mujeres y haberlas considerado inferior. Pues voy a nacer como mujer en una familia machista. Y además, en un país, en un pueblo, en una zona rural. Y encima me casaré joven con quien me ha dicho mi padre y será un machista. Pero todo eso será para traer esas experiencias. También decidiremos, a lo mejor, el nacer con una enfermedad o una deficiencia. Podemos decidir nacer sordos. Podemos decidir nacer sordos porque en otras vidas no hemos hecho más que hablar, hablar, hablar y no nos escuchamos a nosotros. Y queremos aprendernos a escuchar. Queremos conectar con nuestro interior. Es decir, todas aquellas cosas que estamos viendo que son horribles, entre papel, desde la dualidad de lo bueno y lo malo, realmente son cosas que nuestra alma ha elegido para que hagamos. Y también vamos, entonces, una vez decidamos todo eso, vamos a elegir las situaciones de nuestra vida, las más importantes, pues entonces vamos a buscar otras almas que nos ayuden a interpretar esa película, ese papel. Y esas almas van a decidir hacerlo desde el amor. Y a lo mejor encontraremos a un alma que nos quiere muchísimo y dirá, vale, accedo a ser a tu marido que te maltrata. Pero lo decido porque te quiero. Y porque en otras vidas me has ayudado tanto que quiero compensarte en esta. Y en esta vida voy a ser el malo de la película. Voy a ser el pinche villano. Voy a ser ese que todo el mundo señalará. Que mis hijos me van a retirar la palabra. De todo el mundo, cuando me vea, voy a salir hasta en los periódicos y me van a señalar con el dedo, pero lo hago porque te quiero. Pero aquí no lo vemos, porque aquí se nos va a olvidar. Aquí juzgamos, aquí interpretamos, aquí elegimos. Pero nada de lo que ocurre aquí es real. Simplemente son escenarios para aprender. Por eso en la vida te dice que la vida te va a traer más de lo mismo. Que si no aprendes, la única forma de eliminar situaciones y experiencias negativas que nos están doliendo es aprendiendo. Entonces nos traeremos una mochila
vendremos cuando bajemos al planeta Tierra, vendremos con una mochila en la que vendrán nuestros dones y nuestros talentos. Y también vendrán una serie de almas que nos acompañarán y nos harán los aprendizajes más fáciles. Entonces, y también nos traeremos los aprendizajes, nos traeremos el karma pendiente. Y también nos traeremos pactos que hemos podido crear con otras almas y promesas que tenemos que romper porque nos están perjudicando en esta vida. Todo esto lo traeremos. Y cuando queramos realmente saber y empecemos a hacernos preguntas, diremos, ¿dónde está toda esa sabiduría? ¿Cómo puedo acceder a la sabiduría? ¿El por qué ha pasado esto? ¿Dónde puedo dar un poquito de luz a esa oscuridad y a ese caos? Entonces, para eso se bajó y nos han puesto y en este momento, aunque ha existido de siempre, en este momento es más accesible la herramienta de los registros akáshicos. Ahí es donde empezó todo, es donde empezó nuestra planificación. Por eso es el lugar ideal al que hay que ir para buscar esa planificación. Y nada más el hecho de acceder a esos registros akáshicos ya va a ser un punto de sanación. Un punto de sanación. Y en esos registros akáshicos nos darán la información, pero no nos van a dar a lo mejor toda la información que queramos. Nos van a dar parte, porque en la mochila también se nos ha dotado de una cosa, que es el libre albedrío. Si no tenemos la opción de decidir, no tenemos la opción de equivocarnos, entre comillas, porque nadie se equivoca. No podemos aprender. Disponemos del libre albedrío para poder elegir. Y muchas veces las experiencias que vivimos las vamos a vivir por narices, pero lo que podemos elegir es cómo las vivimos, el cómo las llevamos, lo que pensamos, lo que sentimos, si vamos a culpar a otros, si nos vamos a culpar a nosotros, si vamos a buscar el aprendizaje, si vamos a intentar alcanzar la paz o respirar. Y luego, una vez accedemos a los registros y con la información que nos dan, pues luego a nivel energético, pues se pueden hacer cosas. Así que, bueno, así. No sé si me he extendido mucho. No, no, es perfecto, Y perfecto, timing perfecto. No sé si quieres decirnos alguna cosa más, así que quieras antes de pasar a las preguntitas, y si no, pasamos a ellas y luego profundizamos también con las preguntas. vale, simplemente decir que todos desde los registros akáshicos, todo lo que nos ocurre es perfecto. Por eso decimos todo es perfecto. Las vidas, por insignificantes que sean, y las cosas que nos pasen, por insignificantes que sean, son perfectas porque son las que hemos planificado vivir. Y que todas las vidas, sean las tildemos aquí desde fracasos o las tildemos como éxitos, a lo mejor son igual de buenas. Incluso a lo mejor la vida más exitosa para el alma es el fracaso más grande. Total, ¿eh? Que esta es información de esta que yo creo que es como que a veces nos resuena mucho, es muy familiar, pero a veces cuesta aceptar. Así que creo que bueno, creo no, te agradezco que vengas aquí, nos traigas también este tipo de informaciones. Como siempre digo, creo que es importante en un canal como Mindalia que también a veces nos desestructuremos un poco, nos cuestionemos como para que vayamos y sigamos aprendiendo y veamos que es todo. Que es lo que yo creo, que es como tú lo que estás comentando, es que es perfecto y tenemos ahí un plan que va mucho más allá de nuestros pensamientos, de lo que pensamos. Así que, Silvia, vamos a hacer una cosa. Antes de pasar a las preguntas que están empezando ya a entrar, quiero recordaros dos cositas. Es el tema del botón de Super Chat para los usuarios de YouTube, para que puedan realizar donaciones. Y por otro lado, os vamos a pasar un spot del próximo congreso que tendremos y ahora volvemos con ustedes. Así que hasta un ratito. En un mundo acelerado, repleto de responsabilidades laborales y familiares, ¿cómo mantener la calma necesaria para alcanzar un estado de paz y tranquilidad? Descúbrelo en nuestro próximo congreso, Alcanza tu paz interior. Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2022, especialistas de todo el mundo compartirán contigo las claves para conseguir el equilibrio y bienestar que tanto necesitas. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 670 41 59 22.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con Silvia Grech. Vamos a realizar, primero antes de pasar a las preguntas, quiero que me cuentes, Silvia, quiero que nos cuentes tu trabajo como terapeuta, como terapias, para que podamos, luego además nos vas a decir también tus redes, que por cierto, aunque luego nos las digas, las redes importantes, pertinentes de Silvia Grech Marcos están en la descripción del vídeo de YouTube para poder entrar en contacto con ella. Y ahora cuéntanos estas terapias que tú realizas, este tipo de sesiones, para que podamos conocer también cómo es tu trabajo y así podamos contactarte. Muchas gracias. Pues mira, hay varias terapias. Están las terapias de Reiki, que las conoce, pero luego, por ejemplo, hay unas terapias que son las, en este tema, lo más relacionado son las de lecturas de registros akáshicos. La lectura de registros akáshicos la puedo hacer más o menos de dos formas. O la hago a través de la oración sagrada, que son oraciones que están canalizadas porque los registros akáshicos se accede por vibración, la vibración de la palabra. Y cada uno de los registros está asociado al nombre legal de la persona y a veces a su fecha de nacimiento también para acceder. Entonces la hago por... Y se hacen una serie de preguntas de las inquietudes que tiene la persona y los maestros guías y seres queridos nos darán la información que esa persona pueda soportar en este momento y que sea para su mayor bien. No le van a dar ninguna información que no sea para su mayor bien o que vaya a cortar su libre albedrío de decidir. Si darte esa información le va a condicionar a perder ese libre albedrío, pues no es su interés. El poder lo tiene la persona. Para los registros, el poder final lo tiene la persona en este momento. Y además esas lecturas también las podemos hacer a través del péndulo hebreo. Que hay un método que está canalizado a través del péndulo hebreo y que es maravilloso porque aparte en esta opción sería como un protocolo igual que un protocolo con el péndulo hebreo. Nos permite ya empezar, aparte de hacer la lectura, empezar a ya irradiarle alguna energía con el péndulo hebreo que sea buena para él. Y a partir de esta información de los registros akáshicos, aparte de que pueda conocer, lo mismo viene información como que pueda servir a la hora terapéutica, a nivel terapéutico. Como por ejemplo, a lo mejor trae mucho karma de otras vidas y se podría hacer luego protocolos, que se, a lo mejor con el péndulo hebreo, que fueran especiales que hay para liberar ese karma. Podría haber, descubrirse que tiene pactos o acuerdos con otras almas de los que tenga que liberarse si le están impidiendo de otras vidas, que podrían romperse esos lazos. Podría ayudarnos a saber si tiene una serie de emociones arraigadas, emociones que le están limitando y se podrían empezar a tratar esas emociones y sustituirlas, por ejemplo, emociones de tristeza por emociones de alegría. Y si tiene alguna enfermedad física, a lo mejor podrían intentar explicarle. Y aunque el péndulo hebreo, por ejemplo, nos está tratando a lo que es a nivel energético y no sustituye nada a los médicos ni tiene nada, sí que le trataremos en la energía. Como digo, nosotros vamos a tratar a nivel de energía. Esos desórdenes de energía se transmiten al cuerpo. A veces el tratar esa energía y ordenarla y equilibrarla en el cuerpo nos puede llevar y muchas veces nos va a llevar a una mejora física. Pero son dos tratamientos diferentes y que son compatibles entre ellos. Y cada uno trabaja en un sitio y de una forma. Yo trabajo con consultantes y atiendo a esos consultantes. Y acompaño a esos consultantes que llegan para el mayor bien de ellos. También hay que tener en cuenta que todas las cosas que nosotros sanemos las vamos a sanar a nivel colectivo porque todos estamos unidos a nivel de conciencia. Entonces, y todos también podemos traer nuestro clan familiar. Todo lo que sanemos a nuestro nivel saldrá de nuestro clan familiar. A algunas personas hay muchas cosas que traen de su clan familiar y se puede tratar lo que es ese árbol y trabajar entonces eso. Y simplemente el acceder a los registros akáshicos ya supone la sanación. Aunque a veces no entendamos las respuestas, porque muchas veces los maestros nos dan respuestas que no entendemos, pero nuestra alma sí las entiende. Qué bonito, Silvia. Muy bien, pues bueno, ya saben, hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Silvia Grech Marcos. Luego te pediré que nos recuerdes tus redes, tu página web si tienes también para que podamos seguirte. Y ahora, Silvia, vamos entonces con la primera pregunta. Entiendo que estás ahí preparada, así que vamos a realizarla. La primera de todas, Fanny Mojica desde Colombia y desde YouTube te pregunta:
Yo estaba convencida que sabía cuál era mi misión, pero mi hija se suicidó hace 11 meses y quedé como en el aire. Ahora no sé cuál es mi plan ni qué hago aquí. ¿Me podrías ayudar con esto? Gracias. Mira, probablemente, primero, el dolor es inmenso, lo vamos a tener. El dolor hay que tratarlo en un duelo, hay que llevarlo, hay que entenderlo y comprenderlo. Probablemente una experiencia tan trágica como que la muerte de tu hija en esas circunstancias es algo que trasteráis de una planificación plenaria. Normalmente hay cosas que ocurren porque hemos tenido una planificación y cosas que se dan. Entonces, esta planificación aparte serviría para que tú trajeras un aprendizaje. Tener que entender que no eres culpable de nada, que no has sido una mala madre, que lo has hecho a lo mejor, simplemente ha ocurrido, estaba pensado que ocurriera. Este alma ha venido a vivir esa experiencia, te eligió como madre y desde el mayor del amor ha desencarnado. Entonces tienes que aprender a que tienes que seguir viviendo y aceptar que otras almas se van. El que se hayan ido no quiere decir que ya no estén en tu vida. Puede ser que aunque no lo recuerdes, esté conectándose contigo en los sueños. Desde el otro lado, las almas están con nosotros y nos están apoyando y nos están queriendo. Simplemente se han ido de este plano, que siguen siendo iguales, siguen siendo las mismas almas, igual de terribles. Entonces, has acordado superar ese dolor y continuar tu vida para ayudar, quizás tu experiencia pueda ayudar a otras personas. Si tú superas esa experiencia de dolor, otras personas que transiten esa experiencia las puedas acompañar y ayudar a superar esa experiencia. Y desde luego, el quererte mucho. Lo has hecho lo mejor que sabías. Ese alma se fue, lo decidió, pero no quiere decir que te haya abandonado ni nada. Que sigue queriendo igual. Wow. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir profundizando. Gracias a la audiencia por estas preguntas, también por abrir el corazón y poder compartirnos estas experiencias. Y gracias a ti, Silvia, también por poder contestarlas. Entonces, vamos a ir a la pregunta de Evelyn, que por un lado ha preguntado algo, pero luego después, como ya has contestado, entiendo, a esa pregunta, te está preguntando otra cosa. Así que te leo. Evelyn desde Venezuela. Todavía me falta recordar otros dones que traigo de otras vidas. Dice, pero ya inicié este camino espiritual. Y programas, además te agradece, programas como este me ayudan muchísimo. Entonces, ella te pregunta en realidad, ¿cómo poder conectar con estos dones? ¿Cómo poder recordarlos? Y también, además, te pregunta, sí, es decir, con estos dones, ¿cómo se puede reconectar con la sabiduría del alma que tú estás explicando en este directo? A ver, los dones, muchas veces esa razón por la que nuestra misión de vida es aquella cosa, aquello con lo que tú estarías haciendo y no te cansarías de hacerlo. Es decir, me siento feliz haciendo eso. Me encuentro tan a gusto que lo haría, no lo veo un trabajo, no lo veo, simplemente lo haría las 24 horas del día. No me canso, no me aburro. Es eso que te mueve en el estómago. A mí me hacen el chakras, por ejemplo, en el chakras te siento el estómago y digo, ¡guau! Y se me abre el corazón, me expando. Pero eso no quiere decir que nos vaya a resultar sencillo. Probablemente la vida nos pueda poner muchas dificultades. Tenemos que tener las pruebas de fe. Puede ser que tengamos que luchar por ello para demostrarnos que realmente lo queremos. Demostrar que somos almas valientes y que podemos asimilarlo, asumirlo. Es decir, tenemos que buscarlo. El dónde buscarlo con las lecturas de registros akáshicos muchas veces nos van dando pinceladas y nos van diciendo los dones y las cosas que traemos. Pero también a nivel de alma, el pararte, escucharte, centrarte y decir, ¿me hace feliz o no me hace feliz? Ok, Silvia, muchísimas gracias. Vamos, más preguntitas. Están por aquí. En este caso, mira, te escribe
María Cristina y te pregunta, desde la frontera entre Colombia y Ecuador, te dice, ¿cómo descubrir nuestra misión del alma? En este caso ya te pregunta, por ejemplo, si me gusta enseñar. Entiendo que esto podemos conectarlo con lo que estabas diciendo en la pregunta anterior. Si te gusta enseñar, probablemente tu misión de vida esté relacionada con temas de ayudar a otras personas. Y además también la comunicación. Los que enseñan comunican. Buscan el comunicar y el poder aportar a otras personas información que se les entienda. Entonces, la enseñanza podemos traerla. Porque cada una de nuestras almas tiene una serie de características. Hay algunas que son comunicadoras, otras que tienen la sanación, otras que buscan la tecnología o los descubrimientos. También puede ser que busques la enseñanza que te está trayendo. Si quieres buscar y te sientes más conectado con niños o para enseñar a niños, o a lo mejor estás buscando el poder enseñar a personas adultas. Que se encuentran en situaciones difíciles y han decidido retomar, y es a esas personas a las que tienen que apoyar. Y como siempre, primero, el sentirte feliz, el ver, conectar, y luego, a mí desde luego, el reconectarme me ha ayudado mucho todas las lecturas que me hago con los registros, y también escuchar al universo, que nos va mandando señales y nos va mandando cosas. Muchas veces nos la manda con una persona que de repente nos dice algo que ni la conocemos. Y nos dice, hola, y nos sonríe. Y tú dices, ¿qué habrá querido decir? O esa viejecita que nos pide ayuda para que la ayudemos a cruzar. O esa canción que cada vez que ponemos la radio siempre cogemos la canción de siempre me acordaré de ti. Es decir, hay mensajes o con números, la numerología, muchas veces empezamos a ver en el reloj 1-1, las 11 y 11, las 11 y 11, las 11 y 11. Entonces dices, ah, pues me voy a poner en internet a buscar qué significa 11-11. Bien, qué buenos tips. Vamos a seguir entonces, Silvia, más preguntas, ¿vale? Porque hay aquí interesantes preguntas, como por ejemplo la de Verusca Martínez, desde YouTube, te pregunta. Todo, bueno, a ver, ella te la ha hecho una pregunta así sencilla, pero en realidad yo creo que a lo que se refiere es todo este tipo de aprendizajes que estamos llevando a cabo, ¿hasta cuándo los necesitaremos? Es decir, ella ha preguntado literalmente, ¿hasta cuándo estaremos en ese aprendizaje? El aprendizaje es hasta que aprendamos. Pero existe una cosa, hay muchas almas, es decir, estamos diciendo que vienes para aprender, pero también puede ocurrir que en esa planificación pidamos ayuda a equipos de almas y ninguna alma esté dispuesta a jugar ese papel. Entonces hay almas que ya no necesitan reencarnar en este planeta, volver a este planeta porque ya han hecho sus aprendizajes, pero deciden bajar por amor a ayudarnos. Y ellos ya bajan o para ayudarnos a hacer ese aprendizaje o vienen, son auténticos avatares y personas que vienen a hacer alguna tarea y aunque ya no necesitan ellas aprender, han decidido bajar para ayudar a otras almas y abrirles el camino a otras almas. Porque como dije antes, todo lo que se aprenda se va al alma colectiva, del planeta colectivo. Y el aprendizaje que uno tiene digamos, lo expuse y los demás lo respiramos y ya la próxima vez que tengamos que aprender nos va a ser más fácil. Ya sabemos lo de los 100 monos que uno aprende, empiezan a enseñarles y luego todos los demás ya sabían cómo comer. Pues entonces aquí pasa igual. Entonces esas almas vienen a crear esas semillas para los que venimos detrás, nos sea más fácil el aprendizaje. Bien. Entonces, pues eso, si el aprendizaje es nuestro, tenemos que aprenderlo. Y lo aprendemos viviéndolo de otra forma distinta. Porque si siempre hacemos lo mismo, obtendremos resultados diferentes. Obtendremos el mismo resultado. Si queremos resultados diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. Podrán salirnos o peor o mejor, pero habrá que intentar cosas diferentes.
Qué bien, ¿eh? Qué simpáticos, simpáticas todos los ancestros que nos están ayudando también ahora para trabajar y para seguir aprendiendo. Vamos con, puede que sea Silvia la última pregunta y luego te pregunto por las redes sociales, ¿vale? María Miranda desde YouTube te pregunta, ¿cuál es el karma de las personas que reencarnan sin padre y con padrastros violentos? Esta sí puede ser más brevemente, Silvia. A Gracias. ver, cuando alguien nace o reencarna con alguien violento, probablemente en muchas ocasiones es porque le falta la autoestima a esa persona. Ya sabemos, la víctima y el verdugo. La víctima puede quererse ser víctima y meterse en la queja, echar a los culpables o sacar la fuerza, el poder que tiene dentro, amarse a sí misma. Y a través de ese amor a sí mismo decir, no me vas a hacer daño, porque yo me amo. Entonces, normalmente ese aprendizaje. Y lo de los padrastros puede ser, o para personas, es almas que han decidido jugar ese papel para que lo hagamos, o incluso almas con las que tenemos también ciertas cuestiones kármicas. Puede haber cuestiones kármicas, como he dicho, con las que tengamos de, a lo mejor en otras vidas nos han estado. Nosotros les hemos estado cuidando un montón y ayudando, y en esta vida que nosotros queremos aprender la autoestima, les hemos pedido que justamente ellos nos traten mal para que nosotros, al no tenerlo fuera, lo busquemos dentro. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Nada más lo que parece. No, total, total. Yo creo que esto es buenísimo porque, claro, bueno, yo por lo menos lo que estoy haciendo es empezar a decir, claro, es que mi familia, es que mis amigos, es que mi pareja, bueno, aquí hay mucha chicha. Entonces, Silvia, ahora sí, te quiero pedir antes de que nos despidamos, dos cosas. Por un lado, nos recuerdas tus redes sociales, redes sociales, página web, Instagram. Y luego, en una frase así breve, nos dices una última idea que quieras como para poder cerrar este directo para después despedirnos. Muchas gracias. A ver, pues las redes sociales tengo el canal de YouTube y el canal de Odyssey, es Péndulo Hebreo y más, con puntos suspensivos. Luego Facebook, buscar Silvia Grech. Hay una página de Facebook. Y en Instagram es Silvia Grech. Así que no es muy difícil, muy claro. Y algo para cerrar. Todo es perfecto. Y todo es mentira. Todo es una maravillosa y preciosa mentira. Sé feliz, sonríe, hagas lo que hagas y vivas lo que vivas, sé feliz, porque te lo vas a llevar. Nuestras células recuerdan nuestros pensamientos. Si los tenemos recurrentes, si estamos todo en un momento en tristeza, con pensamientos negativos, lo vamos a traer en accidentes, en enfermedades, en acontecimientos dolorosos. Soltemos las expectativas y dejemos que las cosas sean. No, el universo tiene sus tiempos. A lo mejor no es para hoy. A lo mejor ni siquiera lo vemos en esta vida. No pretendamos, a lo mejor, si estoy ciego de nacimiento, no voy a recuperar la vista. Pero sí puedo recuperar la emoción que me trajo la ceguera. Porque eso es lo que me voy a llevar. No me voy a llevar la ceguera para la próxima vida. Me voy a llevar la lección aprendida o sin aprender. Para mí eso es lo Qué buen ejemplo este último, ¿eh? Bueno, todo lo que nos has dicho yo creo que es buenísimo como para que podamos... Entiendo que es llevar a la práctica, yo creo que eso es de lo más importante. Lo que nos estás comentando, que creo que es muy profundo, puedo llevar a la práctica con todo lo que estamos viendo. Y esa frase que a veces cuesta hasta decirla, ¿eh? Es todo es perfecto. Silvia, muchísimas gracias, un placer que estés aquí una vez más. Ahora sí. Os recuerdo a la audiencia, los enlaces pertinentes de Silvia Grech están en la descripción del vídeo de YouTube. ¿Qué más? Este vídeo, por favor, compártanlo porque seguro que puede ayudar a mucha gente, gente de alrededor, queridos, allegados, familia, amigos, amigas. Seguro que les va a servir. Y además, si pueden compartir y pueden comentar en el vídeo de YouTube cualquier cosa que crean importante, ahí lo pueden hacer. También, Silvia, si tú puedes pasar para ver los comentarios y poder contestar, adelante.
todo tuyo. Y ahora sí, os recordamos, seguimos en este especial reencuentro de almas, hermosísimo, acabamos de tener esta conversación hermosísima también con Silvia Grech Marcos. Os dejamos los enlaces en la descripción del vídeo. Os recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mindre Televisión, por ejemplo, para realizar donaciones. Y con esto entonces nos despedimos. Ya saben que seguimos todavía hoy y mañana tenemos todavía este especial en el que habrá personas como Silvia dándonos información tan interesante. Así que Silvia, un placer, de verdad. Espero que pases una hermosa noche y nos vemos en el próximo directo. Salud, gracias a vosotros. Gracias. Namaste. Namaste.